Buenos días, queridos alumnos. Buenos días, queridos para de familia. Soy el profesor Esteban Mati Benavides, profesor del área STA. El día de hoy, con el curso de química, dirigido para el quinto año de secundaria, con el tema Compuestos Oxigenados 2. ¿sí? Dirigido para el pues, de grado, obviamente. Muy bien. Fue un resumen de lo que nosotros tenemos que ver. Ya en la clase pasada habíamos visto, visto Compuestos Oxigenados 1 a los alcoholes, aldehídos. ¿sí? Esta vez y cetonas, ¿no? Pero esta vez vamos a ver a los ácidos bueno, a los ácido, al ácido carboxílico, que es su nomenclatura, bueno, su grupo va a ser el grupo carboxilo, COOH, el los éster que tienen el grupo funcional COO, ¿y ya está? Y éter que va a ser grupo oxi, porque hay un oxígeno en medio de dos radicales. Entonces, su terminación para los ácidos carboxílicos va a ser ácido ICO, mientras que el este, éster va a ser átodo de la sal y el nombre del alquilo, mientras que el éter va a ser radical ICO. Entonces, miren la composición. La composición para el ácido carboxílico va a ser COOH, mientras el éster va a ser COO, mientras el éter va a ser O. Y acuérdense los grupos funcionales que tiene cada uno de ellos. Justamente aquí tenemos las características de los ácidos carboxílicos. Ajá. Vamos a ver. Listo. Entonces, justamente donde se encuentra el oxígeno es ahí donde, donde empieza. Listo. Muy bien. Igual acá, ¿no? Ahora tienen su estructura en forma de aro, claro, que tiene su, su, su estructura en forma de aro. Uh -huh. Exacto. Y acá justamente también tenían más características de ácido carboxílico. Y también de los ésteres, ¿no? Carboxílico, como le dicen, también es denominado. Y sus propiedades elementales. Muy bien. Muy bien, vamos a ver. El nombre de YUPAC tenemos COOH, -H. Muy bien, según la YUPAC, es un ácido carboxílico, obviamente. COOH, acuérdense, COOH, acá está, justamente COOH y su grupo funcional, y su nombre será metaoico. ¿Por qué razón será metaoico? Porque tiene un solo carbono, pues, tiene un solo carbono en su estructura. Como tiene un solo carbono, entonces se llamará meta. Y oico viene de la palabra, ¿sí? ¿Y de dónde viene esa palabra? Del ácido carboxílico, oico. Terminación en oico. Listo, en el siguiente tenemos 1, 2, 3. Miren, COOH, acá está mi grupo funcional, es un ácido carboxílico. Y hay tres carbonos, 1, 2, 3, Tres carbonos en su estructura y será ácido propanoico. ¿Ya vieron? No está nada difícil. Es ácido, adelante. Y al final, la palabra oico. Y tengo que contar los carbonos. Y como tiene tres, será propanoico. Número tres. Allá en la masa molecular en un ácido acético perdón, presente en el vinagre. Ácido etanoico. Ajá, el ácido etanoico. Y ya está. Vamos a ver. El ácido etanoico tiene dos carbonos en su estructura. ¿No? Ahí está el COH y tiene un CH3. Ahí está. Entonces me dicen el, la masa atómica, masa molecular. Ya está, vamos a ver la masa molecular. 12 del carbono, 3 por 1 del hidrógeno 3. Luego 12 del carbono, 16 del oxígeno, 16 del oxígeno y 1 del hidrógeno. Todo sumado me da 60. Su masa atómica del ácido etanoico sería 60. En el número 4 tenemos justamente la estructura y tenemos el OH, pero acá tenemos un ganchito, ¿no? A ver, vamos a ver. Tenemos, como es un aldehído tiene cuatro carbonos, tiene metil. ¿Sí? Tiene metil en el segundo carbono. Ajá, acá está, en el segundo carbono. ¿Y cómo se coloca la cadena? ¿Y cómo se coloca la cadena? Así, ¿no? 1, 2, claro, en el segundo carbono, 1, 2. ¿Por qué? Porque por acá se encuentra justamente el radical, 1, 2. Entonces, el nombre IUPAC será ácido 2-metil-butanoico. ¿Por qué 2-metil? Porque el ganchito 2-metil, el ganchito 2-metil, aquí está, se cuenta en el segundo carbono. Será ácido 2-metil-butanoico. ¿Por qué? Porque tiene 1, 2, 3, 4. Tiene 4 carbonos. Ojo, no cuenta el carbono del ganchito, ¿ah? ¿eh? no cuenta el carbono del ganchito, sí, no cuenta el carbono del ganchito, por eso que es butanoico, sí, ha sido dos metilbutanoico y luego en el número 5 tenemos justamente CH3, CH2, CH2, O y CH3, listo. Y como hay un oxígeno en el medio, ¿cuál el nombre será? El nombre de éter será, como tiene oxígeno, porque es un éter, porque se encuentra un oxígeno en el medio, se llamará a ver, miren, antes del oxígeno, o sea, acá hay un ganchito, ¿no? Un met, porque tiene un solo carbono, mientras para el lado izquierdo tiene tres, sería un propa, entonces sería met metoxipropano, así sería el nombre, ¿no? Se va a leer de derecha a izquierda, metoxipropano, ¿sí? Es el nombre del éter adecuado. Metoxipropano. ¿Por qué? Voy a leerlo de derecha a izquierda. De derecha a izquierda. Metoxipropano. Ese sería el nombre adecuado. Listo. Ustedes van a realizar acá cinco ejercicios. Ojo, no es marcar, es resolver. Tienen que hacerlo cinco en las próximas 24 horas. Sí, muchachos. Eso sería todo con respecto a esa clase. Y nos vemos hasta el día de mañana. Cuídense, por favor. Y el prueba acuérdense que es a las 6 de la tarde. Nos vemos, cuídense, chao.